Egunon guztioi, dena prest baduzue, hasiko gara. Beti bezala, egunon eta ongi etorri gure prentsa agerraldi honetara. Gaur nirekin Arkaitze Orbegozo, Suhiltzaileen Zerbitzu burua, Gipuzkoako Foru Aldundiko, Suhiltzaileen arduraduna. Eta gaur biok gatoz, guretzako oso estrategioa arazorik daukazue? Bai, bale. Bai. Bona, ber, konpontzen dugun. Neri ere zegin ez zuten zait? Bai. Neri, geroko, ba ez bada, frogak ez egiteko. Bai, bai batzuz da izaten da, beraien nori izten zaien, eh? Aha. Bai, bai berri hori, kaixo, ea ba, orain honetan, orain ez da sartzen, orain ez da sartzen. Alako batean, ondo eta garbi sartuko da, bai. Bueno, ba, gero euskal hemen jantzi guztiako, orain honetan konpontuta duzkago. Bai? Hora esaten duten ez, itzutzaile itzaile sartzen. Eske orain honetan hemengo sonidua hiru lekutara joan barra duka. Zuen gana, internetea eta itzulpen zerbitzura. Bai, orain honetan bai. Bale, osando, ba, esaten nuen bezala gaur nirekin Arkaitze Orbegozo, Gipuzkoako Suhiltzaileen Zerbitzu burua, eta bion artean nahiko genuke aurreko urtean 2016 urteko memoriaren datuak emaitzak eta hausnarketak zuei helaraztea. Suhiltzaile zerbitzuak Gipuzkoako larrialdietako zerbitzu oso importantea da eta 2016an 2115 esku hartze egin zituen. Beraz ez da nola nahiko datu importantea da, gero berak emango ditu xetasun guztiak, baina guretzako eta berrio diot oso estrategikotzat ematen dugu zerbitzu hau. Legealdi hasieran garbi adierazi genuen bitarteko materialak, giza baliabideak eta antolakuntza hobetu egingo genuela eta hortan ari gara. Eta gainera gai honekin lotuta esan genuen baita Aldundiaren legealdiko lehen lan eskaintza publikoa suhiltzaileei zuzenduta izango zela eta hortarako 25 plaza betetzera bidatu dugu lehen eskaintza publikoa. Hautapen probak aurtengo maiatzetik aurrera izango dira, dagoeneko 1021 lagun aurkeztu dira eta horietatik azpimarratu nahiko nuke datu bat. 33 emakumezkoak izango direla. Egun zerbitzuan 3 suhiltzaile emakume ditugu eta ikusten duzuten bezala maiatzan izango diren azterketa edo autoproba horietan 33 emakumezkoak izango dira. Lan eskaintza publiko horri esker Aldundiak behin betiko bete ahal izango ditu langile propiokin suhiltzaile taldean zeuden hutsune estrukturalak onurak ekarriko dizkio nola ez zerbitzuaren egonkortasunari, kalitateari eta nola ez funtzionamenduari. Gipuzkoan gertatzen diren larrialdien erretatera egokitutako tajutzen eta eraikitzen joaten lagunduko ditugun tresnak ari gara bideratzen. Hortarako nik ere azpimarratu nahiko nuke gaurko honetan gure kudeaketa plan estrategikoan garbi adierazten genuela orain arte geneukan zerbitzua 80. hamarkadan definitua dagoen zerbitzua dela eta handik ona Gipuzkoa asko aldatu da. Batipat errepiden ikuspuntutik. Horrek esan nahi du, zerbitzua beak ere, beste bilakera bat izan duela, beste bilakera bat duela, eta hortarako guk ere egokitu egin barra daukagula garai berrietara. Eta beraz, gure helburua da zerbitzu hau hobetuz eta modernizatuz,
erronka berriei aurre egiteko erabakiak hartzen jomarra daukagu. Gai izan behar dugu gizarteri eskintzeko larrialdietako tresna erabalgarri, eraginkorra eta kalitatezkoa. Eta funtsean, herritarrik geroz eta arreta eta babez hobegoak eskaintzea da gure xedea, gure helburua, eta hortarako, esan bezala ezinbestekoa da, egun egiten ari garen bezala, ondo aztertzea, non gauden, eta nora joan nahi dugun. Decía, por tanto, que hoy me acompaña Arkaitz Orbegozo, jefe de servicio de bomberos del territorio de Guipúzcoa. Él va a dar cuenta de los principales datos de la memoria del 2016. Yo solamente anunciaros que el Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y de Salvamento de la Diputación Foral de Guipúzcoa realizó 2.115 intervenciones de emergencia. Es un dato que ya indica que es un servicio muy importante para el territorio de Guipúzcoa, es un servicio estratégico para esta diputación, porque entendemos con estos datos que todavía es un servicio demandado por la sociedad, y luego con los datos podréis observar también en cuántos sitios interviene el servicio de bomberos, no solamente para apagar fuegos, interviene en multitud de situaciones en las que es muy necesario la intervención de los bomberos. Y decía, por tanto, que a lo largo de esta legislatura tenemos un compromiso también claro de reforzar este servicio con más medios materiales, con más medios humanos, y desde luego también desde un punto de vista organizativo estamos llevando a cabo importantes cambios y apostando fundamentalmente por reforzar este servicio. Y para ello, la primera OPE de esta legislatura se va a destinar a cubrir los 25 plazas de bomberos-bomberas, y para ello las pruebas de selección ya están preparadas para que se celebren en mayo. Ya se han presentado más de 1.021 personas para estas pruebas, de las cuales quisiera destacar en el día de hoy además que 33 de las personas inscritas son mujeres. Hemos baremado algunas de las pruebas físicas con el fin además de promover la igualdad y la participación de los trabajadores y de las trabajadoras también en el cuerpo de bomberos del territorio de Guipúzcoa. Y esta OPE va a permitir además cubrir con efectivos propios puestos vacantes estructurales que no podían ser cubiertas de manera definitiva. Estamos, por tanto, como bien lo hemos ido subrayando en anteriores comparecencias, perfilando y construyendo el futuro para un servicio de bomberos y de emergencias que esté preparado y adaptado a la realidad de emergencias que ocurren en el territorio de Guipúzcoa. Y es nuestro principal objetivo, y además así se recoge en nuestro plan estratégico de gestión, seguir mejorando el servicio y además ser capaces de dotar a la sociedad guipuzcoana a la que servimos de una herramienta de atención de emergencias que sea útil, de calidad, eficaz y especialmente adecuada a las necesidades. En definitiva, atender y proteger cada vez mejor a la ciudadanía a la que servimos. Y para ello es fundamental que sepamos también aprender de lo que ya nos ha ocurrido en el territorio de Guipúzcoa, conocer además con datos cómo estamos y cómo podemos afrontar también los retos que se presentan, ¿no? Y para ello estamos desarrollando todo un proceso de participación, porque lo estamos haciendo con los propios bomberos y bomberas y con los máximos responsables, de un plan estratégico que lo presentaremos, espero que a final de este año, un compromiso claro de cómo tiene que ser el nuevo modelo de emergencias y de atención desde el punto de vista del servicio de bomberos para el territorio de Guipúzcoa. Porque no olvidemos que lo que tenemos ahora, el servicio, es un servicio diseñado en los años 80. Cuando observamos que hay un cambio brutal en lo que es el diseño de las carreteras y las principales infraestructuras del territorio, claro, si ha cambiado tanto las carreteras, también tenemos que adecuar también seguramente el servicio, los parques, etcétera. Bueno, en ello estamos y desde luego es un compromiso de esta diputación en cuanto a este servicio. Pero voy a pasarle la palabra a Arkaitz para que dé cuenta de esos principales datos
que nos van a fotografiar bien cuál es la realidad de este servicio en el territorio de Gipuzkoa. Arkaitz. Bai, eskerrik asko, Imanol. Eskerrik asko etortzeagatik eta bueno, matxaren 8 honetan, nazioarteko emakumeen egun honetan baita ere eta subiltzaion eguna den egun honetan, ba danak zuri onduneko nituzke, bai emakumeak eta bai subiltzaileak. Etorri gara, bueno, gure lengurteko 2016ko esku hartzen inguruko estadistikak aurkeztera. Laburpen txiki bat egingo dugu, datuak oso neko landuak izaten dira, baina pixka bat titular moduan ekarri ditugunak, Manolek ondo esan du bezala, hasiera batean 2115 esku hartze edo interbentzio izan ditugu, horietatik ezbeharrak 1911 izan dira, bai, zeren askotan ezbehar berdin batera behin baino gehiagotan joan behar dugulako, horregatik datuak ikusten badituzue, ba hortikan dator. 1911 ezbehar horietatik gutxi gora bera, euneko 54 gutxi gora bera salbamenduak izan dira, bai? Beti Manoleko ondo esan duen bezala, suhiltzaileak, gure izenak esaten duen bezala, sua itzaltzeko garela uste du gizartea bakarrik, baina gure lana gehien bat, ikusten duzuten ez, euneko 54 salbamenduak izaten dira, bai? Eta salbamenduak esaten dugunean, da, ba, trafiko istripuak adibidez, hortaz aparte, animalien inguruko edozein larrialdi edo emergentzia, adibidez, ba, bueno, listorrentzaren inguruko guztiak, askotan ere bai beren etxeetan arazoak dituzten gero eta gehiago gainera gure gizartean edadeko pertsonaen laguntzera joateko orduan, ba, atea irekitzeak eta horrelakoak salbamenduak ere konsideratzen ditugu. Eta horiek izan dira 1911 horietatik 1023, eguneko 54 balen esan duan bezala. Hortaz aparte, suteak beti izaten dira, beti existitzen dira, 642 sute izan ditugu, gutxi gora bera herena, bai, eguneko 54 izan du da. Sute horietan ere bai pixka denetarikan eukitzen dugu, bai hiri suteak, normalen bai etxebizitzetan ematen diren sute horiek, industria suteak, baso suteak, eta gero gu beste kasu bereziak edo beste suteak izendatzen ditugunak direla pixkat ba mobiliario urbanoarekin edo bueno kontenedoreak edo horrelako gauza txikiekin zerikusia daukatenak. Bai egia da azkeneko gero komentatuko dugunez tendentzia suteena azkeneko 10 urteetan gutxira joan da, baino ez modu berdinean. Zergatikan, zeren duela 10 urtetik ona bueno, sute txiki horiek, kontenedoreak, zakarrontziak, mobiliario urbanoa eta dezentez gehiago ez zeuden, baina gutxitu egin dira, baino etxetako suteak, baso suteak eta industrialak horiek mantendu egin dira. Bai, orduan 5 urtetik ona, 2011-tik ona gutxi gora bera zuten estadistika azkenean pixkat egonkortu egin da, hor 650 inguru hortan egonkortu egin dira. Azkenean, bueno, hor kontuan gauza asko eduki behar dira, ba, gure etxe bizitzen aintzinatasuna eta bar. Piskat, anekdotario bezala edo honen datu hon barruan daudena, dagona, da, ba, zugutxora ze ordutan gertatzen diren gauza hauek. Bueno, hor, ikusi ezakezute ere bai, ez bakarrikan ze ordutan, baizik non, eta, bueno, bi mapatxo aurkeztu ditugu, ikusi daiteke mapatxo horietan, bai suteak eta bai salbamenduan nun ematen diren. Ikusten duzunez, gorriz markatutakoa sutea dira, beti ere, normalen irigune nagusietan ematen dira suteak, eta salbamenduan nola asko ere bai trafiko istripuekin zerikusia daukaten, ba beti ere ba trafikoaren inguruko azpiegituren inguruan ematen dira. Orduan bizkate eskematikoki irudi bezala nahiko deigarria da. Lehen esan duan bezala ez bakarrik non ematen diren interventzioa bai ze ordutan. Normalean egunez ematen dira gehien bat. Hor ikusten duzute goizeko 8:00-tik gaueko 10:00 bitarte horretan
horre ematen dira gehien bat larrialdiak. Zergatikan normalean aktibitate gehiena orduan izaten delako. Baina bai egia da normalean kasu larrienak beti gauez gertatzen dira, zergatikan zuten inguruan normalean detekzio pixkate beranduago izaten da, jendea lotan dago, orduan ondorioak ere bai pixkat larriagoak izaten dira. Orduan, nahiz eta egunez beti ere eskuartze gehiago izan, gauez beti ere atentzio gehiago jartzen diegu horregatik, beti ere arriskutsuago izaten direlako. Hortaz aparte, ba, astegunetan zehar, ba, komentatu duan bezala, normalean asteburutan ematen dira gehien bat interbentzioak, bai? Jende mugimendu gehiena dagona, jendea etxetan normalean gehien bat egoten denean, eta horrekin zer ikusi ikusita ere bai, urtean zerre bai noiz, ba, normalean udazken eta neguan izaten ditugu interbentzio gehienak, bai? Eguraldiarekin zer ikusia daukaten esku hartzeak, sutea beraiek ere bai, bueno, tximiniekin zer ikusia daukitzen dutenak, eta noski, ba, bueno, hotzak eta etortzen direnean, ala izaten da. Hortaz gain, ikusten balin badugu, azkeneko urtetan, pixkat hasieran komentatu duan bezala, eukidun bilakaera eskuartzen dinamika honek, beti mugitu izan dugera 2000 inguru horretan. Bai, komentatu da bezala, euki genuen piko txiki bat 2012, bueno, Lizor Beltzaren torrerarekin, baina bueno, normalean nahiko gonkorrak izaten dira gure estadistika horiek. Eta bueno, printzipioz komentatu da bezala, azkeneko urteetan zuten inguruan ere pixkate apuntatu dudan bezala, hasieran, 10 urteetan gutxitu ziren, baina azkeneko 5 urteetan ja egonkortu egin dira zuten estadistika. Orain esan dezakegu azkeneko 5 urteetan estadistikak ia ez dira aldatu. Bai, salbamenduen inguruan, zeren beti ere ikusi behar da fenomeno meteorologikoak ere bai nola gertatzen diren, ziklogesinak etortzen diren ez diren etortzen, uholdeak ditugun edo ez. Orduan, bueno, 2016 zentzu urtean pixkate zintzoagoa izan zego urtea, eta kasu horretan salbamenduetan hor pixka bat jetxera txiki bat izan dugu horregatikan. Para terminar, como resumen de los últimos años, como he dicho en euskera, sí es verdad que nos estamos moviendo ya los últimos 5 años en una estadística de alrededor de las 2000 intervenciones al año. De esas 2000, normalmente el tercio suele ser incendios, que sí es verdad que siempre se ha dicho que bueno, los incendios tienden a menos, se tienden a reducir. Sí es verdad que en los últimos 10 años esa tendencia se ha mantenido, pero por unos ciertos, una tipología de incendios, que era todo el tema de mobiliario urbano, contenedores, etcétera, cosas pequeñas, pero los fuegos que nosotros denominamos urbano, de viviendas, de industria, de vehículos, etcétera, se ha mantenido. Y de hecho ya las estadísticas se están consolidando en el entorno de las entre 600 y 700 intervenciones. Y ya para terminar, un poco cogiendo el hilo del último discurso de Imanol con el tema, digamos, estratégico dentro del servicio, efectivamente llevamos ya desde que llegamos a la jefatura haciendo conjuntamente con el Gobierno de la Diputación una reflexión sobre qué pasa con el servicio, un servicio, como bien ha dicho Imanol, diseñado en los años 80, y que consideramos que después de 30 años, pues bueno, la sociedad ha cambiado, las infraestructuras, sobre todo las infraestructuras, que es lo que más nos afecta a nosotros, que es lo que nos permite, digamos, acceder desde nuestros puntos neurálgicos, que son los 8 parques forales que tenemos en todo el territorio, llegar a todos y cada uno de los municipios de Guipúzcoa, a excepción de Donosti. Y estamos inmersos ahora en el diseño de ese plan estratégico. De hecho, no solo el diseño, sino ya para este mismo año tenemos ya dos partidas dentro del presupuesto para que denominamos estratégicas, que nos llevarán a empezar ese proceso de modernización con nuestra central de comunicaciones, que se llama Vallesan, que está aquí en el Palacio Foral. Entonces, bueno, se va a hacer una inversión bastante fuerte por parte de la Diputación en dotar de medios y de modernizar la central para que la atención, digamos, la primera atención que tienen los bomberos, que es la recepción de las llamadas y el aviso, y que ese aviso sea lo más rápido y lo más eficaz posible, pues se pueda dar de la mejor manera.
Y la otra partida también va destinada un poco a ese repensado rediseñamiento, digamos, de la red de parques que tenemos en este momento en la Diputación y que nos permitirá también, como decía antes, con las infraestructuras que también en esta legislatura parece que se van a ver finalizadas, el tema de la rotonda de Guipúzcoa, etcétera, pues nos ha llevado a hacer una reflexión dentro del servicio de si esas infraestructuras nos permitirán dar un servicio más adecuado a los guipuzcoanos. Osondo, hemendik aurrera zuen galderi erantzuteko prest. Bien. A ver, empiezo por el tema de por la segunda pregunta que es un poco más sencilla. Bien, también. Empiezo por el final. Tenemos en este momento tres mujeres bomberos en Guipúzcoa. Las tres son bomberos interinos, quiere decir no son propietarias de su plaza, pero son de las tres, dos digamos están ocupando vacantes en varios parques, en dos parques, y una tercera es una bombera, digamos, que está de eventual y lo que hace es sustituciones en diferentes parques. Pero tenemos tres. La verdad es que somos el servicio en el que más mujeres hay de todo Euskadi. ¿Sí? Tenemos tres. Sigo con el tema de los parques, a dónde hay que llamar, etcétera. La Diputación Foral de Guipúzcoa tiene 8 parques para atender a todos los municipios de Guipúzcoa, a excepción de Donosti y los municipios de la comarca de Donostialdea, así que son, bueno, Lasarte, Usurbil, Hernani, etcétera. Todos, tanto los bomberos de Donosti como los bomberos de la Diputación Foral de Guipúzcoa atienden al 112. Sí, es decir, no hay un número específico para bomberos ni en Donosti ni en la Diputación Foral de Guipúzcoa. Al final es el 112 el número único al que se hay que llamar, al SOS-DEIAC. Y después SOS-DEIAC, una vez recepcionada la llamada, a través de Baiesan, lo que he comentado, de ahí la importancia de la central de emergencias de la Diputación, es la que se gestiona qué parque debe atender, etcétera. ¿Vale? Y por último, el tema de los datos. Lo que he comentado son 8 parques de bomberos. Tenemos, son 156 bomberos, 48 cabos, ¿sí?, que hacen un total de 204 personas operativas, 16 sargentos, 3 suboficiales, 3 oficiales y un jefe de servicio. Ese es el personal operativo, digamos, que atiende a las emergencias. Luego hay 7 operadores de Baiesan y luego hay, bueno, personal administrativo, personal auxiliar, etcétera, que no es personal no operativo. Entonces, rondamos las 240, 250 personas en la Diputación Foral de Guipúzcoa. Continuamente, las 24 horas, los 365 días del año, hay 37 personas de guardia. ¿Vale? Por eso, digamos, para poder conseguir con los relevos correspondientes, necesitamos las 240, pero son 37 personas las que continuamente en Guipúzcoa están de guardia. Bai. 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 Bai, reflexio politia da hori. Bai, egia da, en Gipuzkoan ia esango nuke estatu mailan dagoen bakigu, bueno, lurralde txikia da, bai Euskal Herri mailan eta bai estatu mailan, baina gure parke sarea oso handia da, bai? Osea, gure parke sareak 2000 km karratu ditu Gipuzkoak gutxi gora bera, eta 8 parkeekin Donostiaren 9 parke horiekin lortzen duguna da ia Gipuzkoako edozein puntutara 15 minutu baino gutxiagon iristea. Hori normalean suhiltzaile zerbitzu gehienetan hori konsideratzen da hiri esparruko erantzun bat bezala. Zenbat hiri handiak atzen ditugu, Paris, Madrid, Barcelona dolakotan, horietan manejatzen diren ratioak dira horiek. Bai, egia da, badela zonalde batzu, ba, pixka bat urrutiago dituna, bataz bestekoa. Azkenan, bataz bestekoa gutxi gora bera gaur egun da 8-9 bat minutukoa, bataz bestekoa.
Bai, baino bai egia da badaudela zonalde batzu, ba agian 15, 20, 25 minututan iritsi egitezkenak. Eta hori da pixka bat momentu honetan egiten ari garen hausnarketa. Zeren gaur egun ditugun 8 parkeak kokatu ziren 80. hamarkadan zeuden azpiegituretan eta aurreikusita zeuden azpiegituretan. Konturatu behar dugu, adibidez nazional bata Legorretaraino bakarrik desoblatuta zegoela. Bai, ordan gure lehenengo parkea Zubillagako izan zen, Oñatin, 86an ireki zena, eta Irundikan, adibidez, lurraldeko punta batetikan Zubillagara, ordu ta erdiko bidaia zegoela. Gaur egun, Gipuzkoako birulgunarei esker, Gipuzkoako bi puntatan dauden parke horietan gutxi gora bera 45 minututan elkartzea lortuko genuke. Orain horren inguruan asmarketa eginda, bai egia da ikusten dugula nolabaiteko aldaketa edo asmarketa bat bai momentua dela egiteko. Zeren Gipuzkoako birulgun horren teoria baldin bada edozein udalerritikan ba, kapazitate handiko azpiegitura batera 15 minutu baino gutxiotan iristea posible dela, guk horri pixkat inbertitu egin dugu diskurso hori, esan dugu, bueno, guri gustatuko litzaiguke gure subiltzaietatikan 15 minutu baino gutxiagotan edozein Gipuzkoako udalerritan iritsi ahal izatea. Hori oso estandar, ambizioso da, baina uste dugu Gipuzkoarren gizarteak merezi duela eta behar duen erantzun badela. Hortan ari gera. Ikusiko dugu. Ikusiko dugu, hortan ari gera. Hortan ari gera. Este año hemos tenido otro en Andoain también muy significativo. ¿En 2016 ha producido algún incendio especial de estas características o cuál destacarían ustedes por su dificultad o por algún otro motivo? No, en principio, a ver, el de Trincherpe sí es verdad que fue, ese lo atendió el servicio de San Sebastián, sí es verdad que colaboramos con algunos medios materiales, nosotros les prestamos una autobomba por parte del servicio de la Diputación. Pero por ejemplo el de Andoain, sí es verdad que una cosa son las repercusiones que tienen en los medios determinados incendios, pero bueno, no suelen ser digamos especialmente el de Trincherpe, digamos que fue un poquito más escandaloso en ese sentido. En 2016 podemos decir que no ha habido así ningún fuego especialmente virulento. Sí es verdad que terminamos, por ejemplo, el año 2015 lo terminamos con el incendio forestal de Igeldo, que fue bastante llamativo. De hecho fue, pues seguramente desde los años 80, el incendio forestal más grande, entre el 19 y el 20 de diciembre de 2015. Pero bueno, el 2016 en ese sentido, en cuanto a fuegos o incendios, digamos que ha sido bastante, bastante normal. Normalmente lo habitual suelen ser pues incendios de vivienda, incendios de campana, muchos incendios de caserío. A ver, al que lógicamente al que se le quema el caserío, pues su incendio es muy aparatoso, y hemos tenido incendios de caseríos completos. Por ejemplo, tuvimos uno en la zona de Azcoitia en noviembre, pero bueno, digamos que entra dentro de la normalidad de lo que puede ser nuestro servicio en ese sentido, en el año 2016. ¿Cuánto tardan los bomberos en llegar? En castellano, sí. Y lo que he comentado, tenemos un territorio muy pequeño, que es de 2.000 kilómetros cuadrados, y gracias a la red de parques que tenemos, es una red de parques muy amplia, que es de 8 más el de Donosti, son 9 parques en toda la provincia de Gipuzkoa, nos permite como media hoy en día llegar en torno, como media estoy diciendo, en torno a los 8-9 minutos a los municipios de Gipuzkoa. Lógicamente después puede haber caseríos, incendios forestales en los que su acceso es un poquito más complejo en determinadas pistas y puede tardar más. Y como he dicho que es una media, hay determinados municipios a los que se puede llegar pues ya rondando los 15, y alguno puede ser los 20 o los 25 minutos, ¿vale? Y esa es, digamos, la reflexión que estamos haciendo en este momento, que es que si las infraestructuras de hoy en día, porque la red de parques se diseñó en los años 80 con las infraestructuras de aquel entonces y con las que estaban previstas, que no tienen nada que ver con las que tenemos hoy en día y las que están previstas hoy en día. Entonces, esa red de infraestructuras nueva que nos va a permitir que desde cualquier municipio se llegue en menos de 15 minutos a una vía alta capacidad,
nos permite que con una disposición adecuada de los bomberos en esa red de infraestructuras, invertir esa, digamos, invertir ese concepto y decir que nosotros en menos de 15 minutos podríamos estar en todos los municipios de Guipúzcoa. Entonces digamos que en este momento estamos en esa reflexión de cara a este plan estratégico que ha comentado Imanol, en el que estamos inmersos y en el que, bueno, esperamos no dentro de mucho pues podamos enseñaros las conclusiones y las medidas que se pueden adoptar en ese sentido. Yo añadir una pequeña cuestión, porque también me parece que es importante en esta reflexión estratégica que estamos haciendo. También cuando queremos dar respuesta y decimos que queremos dar respuesta a los retos que nos vienen, es que nos hagamos idea de que va a llegar el tren de alta velocidad, y entonces también nos tenemos que preparar para prepararnos por si pudiera haber algún tipo de problema, porque nos vamos a encontrar con esa realidad. También en el puerto de Pasaya hay también mercancías en ocasiones peligrosas, y por tanto también nos tenemos que formar y seguir preparando y tener nuevos recursos y personal que sepa también enfrentarse a esas realidades. Quiero decir que en esta reflexión no solamente va a ser más parques o menos parques o más recursos humanos, sino también cómo podemos hacer frente a esta nueva problemática que también tenemos entre manos, ¿no? Ojalá nunca sea problema, pero por lo menos en cualquier caso nos tenemos que preparar. Sí, además en ese ámbito estamos trabajando en convenios con el puerto de Pasaya, eso es, con el puerto de Pasaya, por ejemplo, con servicios colindantes, con Araba, con Vizcaya, para todo lo que son las zonas limítrofes a las que podemos llegar ambos servicios. O sea, reforzar el servicio también es, digamos, buscar sinergias con otro tipo de organismos, con otro tipo de servicios, y todo eso es lo que se está llevando acabo en la reflexión que se está haciendo con el plan estratégico de modernización del servicio. Si hoy en día de plazas también abierta a mujeres, como bombero podrías hacer un llamamiento a que las mujeres se animen, ¿no? Sí, como un colectivo más, quiero decir, al final es el servicio está abierto tanto a mujeres como a hombres. Como ha dicho Imanol, las pruebas de selección se han baremado en aquellos aspectos en los que, digamos, la mujer podría salir, digamos, perjudicada o podría no tener igualdad de oportunidades con respecto al hombre, que son sobre todo las pruebas físicas. Entonces, digamos que se han baremado, se negoció, cuando se negociaron las bases, se baremaron los tanto los mínimos para poder acceder como las diferentes puntuaciones que se van a poder conseguir en las diferentes pruebas. Entonces, yo creo que con eso ya es animar a una vez que, digamos, hemos podido romper esa posible barrera, al final es animar a todo y toda aquel y aquella que esté interesado en participar en el proceso a que participe. Al final no es un servicio masculino, sino que es un servicio para todos los guipuzcoanos y que lo pueden prestar con la misma profesionalidad tanto unos como otras. Listo, es el casco.